Bienvenidos y bienvenidas al municipio de Ródova, al corazón del Valle de Bernissa, a la emblemática Sierra de Marchuguera, al abrigo del histórico Palau de los Condes de Ródova, al encanto de las revueltas del río Bernissa. Bienvenidos a una población, Ródova, donde sus habitantes disfrutan de una calidad de vida a la cual contribuyen los patrimonios cultural y natural. Un patrimonio al que intentaremos acercarnos de forma sosegada y respetuosa. El Palau de los Condes de Ródova es un ejemplo de la realidad humana del municipio y el resultado de la evolución histórica que, durante siglos, ha forjado su identidad colectiva como pueblo. Conocer estas raíces nos permitirá comprender mejor el Ródova actual y su herencia patrimonial. En la comarca de la Safor, los arqueólogos han encontrado restos humanos que se remontan a unos 300.000 años. Aquí en el término de Ródova, en cuevas como esta, los restos más antiguos que se han encontrado se remontan a unos 30.000 años antes de Cristo. Durante los siglos 9 al 13, el actual pueblo de Ródova fue una alquería islámica de las más importantes de la comarca. Su ubicación estratégica entre el interior y la costa, donde se pagaban derechos de paso, explica el nombre árabe de rutba o peaje. Cuando Jaume I conquistó la comarca en el siglo XIII, Ródova y otras alquerías dependían del castell de Borró, según el libre del repartimiento. La fundación, en el siglo XIV, del monasterio de San Jeroni de Cotalba, supuso todo un acontecimiento para Ródova y el Valle de Bernissa. Hacia 1400, el pueblo rondaba los 70 habitantes y alcanzaría el centenar un siglo después. En el año 1521, a causa de la Guerra de las Germanías, Ródova quedó destruida y despoblada durante 25 años. La Carta Puebla del año 1546 supuso el nacimiento de la Ródova actual, reconstruida como una calle mayor a continuación del Palau. El siglo XVIII fue para Ródova un tiempo de crecimiento. Acabada la Guerra de Sucesión, el vecindario y sus señores, los Faus, aprovecharon muy bien la excelente coyuntura económica. Hacia el año 1800 tenía unas 90 casas y sobrepasaba los 400 habitantes. Con la revolución liberal del siglo XIX y la disolución de las señorías territoriales, desapareció el condado de Ródova y el pueblo se convirtió en 1837 en un municipio del partido judicial de Gandía. Por el archivo municipal sabemos que en 1869 Ródova tenía 8 calles, 187 casas y 669 habitantes. En la segunda mitad del siglo XIX, llegó a Ródova otra revolución, la de la agricultura comercial.
con el cultivo de la viña y la elaboración de la pasa. El auge de la pasa y la construcción de la carretera de Gandía al Baida supusieron una bonanza económica para el pueblo que haría aumentar la natalidad y el desarrollo urbanístico. En el cambio de siglo, hacia 1900, el pueblo rondaba ya los 1000 habitantes. Durante la primera mitad del siglo XX se cubrirían las necesidades básicas de la población. Hasta la segunda mitad del siglo pasado, la economía del municipio estuvo basada en el sector primario: agricultura, ganadería y explotación de la montaña. Las deficiencias de la antigua agricultura de secano se suplieron durante siglos con la ganadería y los recursos forestales. Se cocía carbón vegetal para braseros y cocinas, y también se elaboraba cal en los hornos de la sierra para construir y encalar las casas y para purificar los arrozales de otras comarcas. Tradicionalmente en Rótova predominaban el secano y el minifundio agrícola, con unas economías familiares precarias. La crisis de la pasa a principios del siglo XX abrió el camino para la introducción del naranjo, que trajo buenos jornales y mucho dinero. A partir de 1952, el naranjo iniciará una nueva expansión sin fin. Con el riego a goteo, ya en las últimas décadas, se extendió el regadío por la mayor parte de las tierras del municipio. Durante las últimas décadas, la agricultura ha dejado de ser la base económica fundamental de Rótova, como en muchos otros pueblos valencianos. Desde hace tiempo, es mayoritaria la gente que trabaja en fábricas y en el sector turístico del litoral. La Rótova actual, con 1.300 habitantes, es un pueblo moderno con una cuidada urbanización de sus calles y un polígono industrial prometedor. Probablemente la comida sea una de las formas más amenas de descubrir la cultura de un pueblo. La cocina de Rótova es muy variada en el contexto gastronómico que marcan las cálidas tierras del Mediterráneo. Aparte de disfrutar del buen comer, en el pueblo de Rótova se elaboran productos tradicionales de gran calidad. Sentir religioso cristiano, los rotovins y les rotovines despliegan a lo largo del año una serie de tradiciones festivas muy arraigadas en la identidad colectiva del pueblo, entre las que cabe destacar principalmente el porrá de San Masía en febrero y las fiestas patronales en septiembre.